tiene su conexión y su vaina. Oye, eso, pero muchacho, tenía que llamarme antes, muchacho, para pa darte cuál es la clave de la solución. Oye, la compañía de los dominicanos latinos de aquel lado del norte es Debt Freedom. Porque tú sabes, si tú tienes el crédito malo, eres una rata, una cucaracha, que nadie te hace caso porque no tienes crédito. Debt Freedom es la compañía que se encarga de ayudar a los latinos de aquel lado, de ponerlos a desenvolverse para que tu vida cambie. Oíste, recuérdate de eso. Debt, déjeme hablar. Debt Freedom. Te voy a dar el número de teléfono ahora por texto para que tú le llegue, oíste. Recuérdate. Debt Freedom, para que salga la pobreza, perro. Güey, te voy a pasar el número. 1-800-854-3030. Debt Freedom, no lo olvides. Ya. ¡Saludos, Batichicas! ¡Feliz Navidad! Primer año juntos, ya juntas, juntas ella, juntos los tres, como debe ser en el código mujer. ¿Cómo están, niña? Loba, bienvenida a tu código. ¿Cómo estás? Ay, yo los extrañaba. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando usted tiene compromiso al otro día de trabajo, usted tiene que intentar no coger sereno, no trasnocharse, ni nada de eso, porque al otro día, entonces usted va a estar seco. ¿Qué me pasó a mí? Por estar jodiendo, trabajando en la noche, me dio una sola congestionada, y tú sabes, ¿verdad? El otro día. Mala, grave. Salud, buenos días. Un abrazo para todos aquellos, los que me extrañaron, los que pusieron sus mensajes, todo. Nosotros los amamos. Los quiero. El público te extrañó mucho, definitivamente, Loba. Rachel, está muy fresca. ¡Wow! Y abrigada. Ay, sí. Y abrigada. Ay, sí. Yo me doy gusto viendo a esa mujer en Instagram. Óyeme, ya comenzó a sentirse el frío aquí en Miami. Solamente va a durar como un mes y pico, más o menos. Pero yo soy friolenta, señores. Así que me van a ver con mucho abriguito, por lo menos en este mes. Bienvenidos a su segmento Código Mujer. Y pues espero que la pasen bien, porque tenemos fuego hoy, como siempre. Como debe ser. Anunciarles, señores, que el lunes tenemos dos capítulos de la batalla del chisme. Dos capítulos para la batalla del chisme. Muchos videos, gracias a Dios, muchos participantes se han entusiasmado. Los que tuvieron vuelven, los nuevos ingresan. El que ha estado puede repetir cuantas veces sea necesario hasta que el público se lo lamba. Porque el jurado es el público. Así que ya lo sabes, si tienes un video, si tú tienes inquietudes de hablar de chisme, farándula, información y todo eso, animadito, me envías un video de 3 minutos a través de @ManoloZuna en Instagram, @ManoloZuna en Instagram, por DM, me envías un videito y después te ponemos inmediatamente a participar en la batalla del chisme. Vuelve este lunes, pero ahora con 2 capítulos de reality, la batalla del chisme, como debe ser. Métanle sazón. Póngale gusto. Sí. Porque hay unos cuantos que están desabridos. Yo les digo, tienen que moverse. El desabrido no va para parte. Hay unos cuantos que son... Hay que ponerle sabor. El desabrido me gusta. Yo lo expongo, porque si usted lo hizo, es para que lo considere. Bueno, ahí está. Felicitar a la Loba y a los aguiluchos, que se terminó su agonía. El Licey lo eliminó. Eliminó a las Águilas, ya, se acabó. Mira, yo la te voy a decir de una cosa, para que no tengamos problemas, aquí no hablemos de pelota. Uy. Se le acabó la agonía a las Águilas, ya no van a agonizar. Para que no tengamos problemas, aquí no hablemos de pelota. No hablemos de pelota por tu bien. Okay. Y por el bien de todo. Pero y por el bien, mira, de todo el que está en el código mujer. Hay cosas que conviene. Ya al Licey lamberse, 8-2. A las Águilas, ya las Águilas saben que no tienen que competir, no tienen que tener ese afán de clasificar, no tienen que pensar que si pierden o no campeonato. Ya ellos son los únicos que están seguros. Ellos están seguros que ya no van para parte. Qué bueno. Van a descansar. Qué bueno. Ey, Nati Natacha, no se han hecho eco de del logro de Nati Natacha. Nati Natacha cantando en inglés. Sí, Momolan. Eso es como. Como Molan. Pero si es un chisme de espina, y está todo el mundo activo.
No, mira, mira qué es lo que pasa, mira lo que yo siento. Uh-huh. No se puede decir eso porque estamos siendo injustos. Nati Natasha siempre ha sido una artista que ha recibido mucho apoyo y que cada noticia de ella, incluso Nati Natasha estornudó ayer a las 3 de la tarde. Eso se hace viral y lo publican todas las revistas internacionales. Ahora, ¿qué pasa? Probablemente por la situación que está pasando su familia ahora con relación al caso de Pina, donde se han dicho acusaciones muy graves, muy fuertes. Yo creo que federales. Está opacando un poquito quizá las cosas que ella hace, porque, okay, ella grabó un tema en inglés, pero también la gente dice, ajá, pero ¿y lo del marido en qué va? Porque hay gente que como que no se conforma con lo que ya han dicho y como que ahora están más pendientes a la situación de Pina que a la misma carrera de Nati, así como yo lo veo. Mira, al final, cada quien carga su cruz. Ella sabía con quién estaba desde el inicio, ¿verdad? Porque no es de ahora que Pina ha tenido algunos encuentros con la justicia, ¿verdad? Y eso puede, a ella como artista, ella debió saberlo desde siempre, que eso podía repercutir, ¿verdad? Y que podía hacerle cierto daño. Pero es que nosotros aplaudimos y celebramos tantas vagamunderías en el mundo que me parece tan injusto que una noticia negativa, y en este caso la de Pina, cosas que, verdad, que no vienen al caso, no puedan ayudar a que el desarrollo de ella siga. Ella es una artista reconocida a nivel mundial y todo lo demás. Pero ¿por qué que Nati es artista fuera de lo que pueda pasar con Pina de manera personal? La gente tiene que entenderlo. Y verla cantando con un inglés neutral. Óyeme, muy bien, por Nati, como debe ser. Bello, mire, y la línea gráfica, yo vi parte de la línea gráfica, esa compenetración que se veía con las orientales, y como que se veía una cierta conexión con ellas, o sea, el video se ve bien, la música se ve bien. Una pregunta, pero ese grupo conocido, ¿para qué lado? Allá. Parece ser. Hola, Brachel, tú que vives hurgando en todo lo que es extraño. Ellos son K-pop, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser, sí. Esa rama de la música, esa industria del K-pop es muy, muy, muy como avasallante. O sea, el público es muy como que se obsesiona. Se emociona mucho, sí, se emociona. Mucho, exacto. El público que sigue el K-pop suele como que obsesionarse con sus artistas y le da un apoyo masivo real. Así que yo creo que eso también le suma a Nati, porque es un público, valga la redundancia, de muchachitos jóvenes y de adolescentes y hasta adultos que uno ni sabe, que siguen al K-pop y se obsesionan full. ¿Se la cogen con eso? Una preguntilla que yo tengo. Este supuesto, que para mí como un supuesto, como un enfrentamiento editado, no para mí. Vamos a ver. Yo te he equivocado. Entre Mel y Farina. O sea, no es como... Para mí como eso es como editado, una dijo una cosa por un lado, que no, a lo mejor no tiene que ver con la otra, y otra dijo una cosa por un lado, y lo han editado, se enfrentaron de nuevo. Pues yo creo que esas dos mujeres ni se conocen. O sí, o realmente se dieron una tira ahí, calado. ¿Cómo le digo? Cuando viene a ver, ahí viene colaboración con ella dos. Para empezar. Sí. Esa fue la técnica que usaron Marta Heredia y ella, sabiendo todo el mundo que Marta Heredia y ella son amigas. Entonces, sí, Farina en múltiples ocasiones ha tirado pila de versos, porque ella es muy dura en eso de freestyle y demás, pero ella nunca se ha referido de manera despectiva en contra de Mel y Mel. Y una técnica buena es lo que tú dices, o sea, en ningún momento hay como una coordinación de que tú me estás tirando a mí y yo te estoy devolviendo, como que no. Entonces, yo, para mí viene una colaboración, o ellas se pusieron de acuerdo para hacer marketing con estos versos. Dígate, Brachel. Yo no sé si una colaboración, porque entonces se caería la trama que tienen ellas. Porque yo creo que cuando empezó la comparación entre Farina y Mel fue por el tema de la voz, porque a pesar de que Farina casi como que no se le entiende lo que canta, tiene un tono muy parecido al de Mel. Entonces, a raíz de eso, porque empezaron las comparaciones y que la gente empezó a decir que se están tirando, pero honestamente, cada vez que yo veo una tiradera entre ellas, yo lo veo tan jalado por los pelos, como que tan forzado, que yo digo como, pero ¿y qué fue lo que dijo Mel que le está tirando a ella? ¿Y qué fue lo que ella dijo que le está tirando a ella? Porque yo lo que veo a las dos rapeando por su lado. Y ya, eso es lo que versos, yo veo.
Vestida eso como, es lo que yo veo. Pero la gente como tiene la similitud en las voces, como o sea, no sé, como que la comparan y la tiran para eso. Pero honestamente, yo no veo que haya que una razón, ni siquiera un motivo para que haya una rivalidad de verdad. Yo no veo eso. Ellas usaron, por ejemplo, en esta de ahora, en una, ella se puso Farina, dijo, Melimel, qué sé yo, qué mucho respeto. Entonces, Melimel le hizo la mímica. Que sí, es que mucho respeto, y le dijo como que váyese de ahí, que a mí no me importa el respeto, que sí, okay. Entonces ahí sí yo le vi el cue del nos estamos tirando, pero que esas son dos panas que dicen vamos a encender las redes, se ve como que son panas y que dicen vamos a encender algo yo pienso lirical, así como yo lo veo lirical totalmente. El hecho de que aparezca en la lista ya de lo veo así. Boa, Rochi y la innombrable. Es una. Manolo, a mí me da un pique cuando tú dices el nombre de Rochi, tú no quieres mencionar el de Toquicha. A mí me da un pique eso, Manolo. Un tigre que tiene 500 fichas, que canta, mira, que la menciona todita, una por una. Que dice más 90 que millones después que no abrieron la discoteca. Óyeme, que ese hombre te hace una lista. Ajá. De estupefaciente que tú ni sabes que existe. Y un tío que sube todo el tiempo ahí en notado, pero Toquicha es innombrable. Y Rochi sí tiene nombre, entonces. Debería ser el innombrable y la innombrable. Es verdad. Deben ser innombrables los dos deberían ser innombrables. Es porque yo le tengo el innombrable a otra gente, que si lo mencionan en el Alancijo Coso, tienen una multa de 500 pesos. Sí, hoy sí. Pusimos esa regla, se puso esa regla en el Alancijo Coso. Hay un nombre de una persona que no se puede mencionar, y si a alguien se le sabe ese nombre, tiene una multa de 500 pesos. Ya, multamos a Mamola. No, a Mamola estamos discutiendo la multa del que es de 250, porque nada más dijo Santi y ahí se paró. Se acordó de la multa. Así que ya lo sabes. Pero el hecho de que ellos dos estén en una lista, ¿qué significa eso? Hay algo que yo no entiendo. Vamos a ver. El Alfa es el más internacional. Y me disculpa, pone a ver los lambones. Manolo la tiene contra el Alfa. Vaya de ahí, boquetrapo. Bastante que se la doy. Los boquetrapos, Manolo, porque no piensan. Tienen el cerebro de una sola vía. Pero bebe oye, agua cuando llueve. Entonces, pero el Alfa es el más internacional. No aparece en los listados. El más internacional y en las premiaciones como que no aparece. ¿Tiene? El Alfa es el la bestia, el animal de best. Le quiere hacer. Exacto. Asustar. Sin embargo, Rochi, desde aquí, que no tiene ni visa, oye, me aparece un listado internacional. Como que eso se da. Y la misma innombrable, que independientemente de no tiene una empresa fuerte. Y sin embargo, la buscan, toman lo de artista internacional, porque hay que reconocerlo, los artistas, parece que le gusta su plebería, la salen a buscar. ¿Tú me puedes explicar ese fenómeno? Pues yo no lo estoy entendiendo. Tiene que ser con la canción de Rosalía, aquí ya está. Es por eso, porque Toquicha, o sea, la música de ella es como para tú vacilártela, gozártela, pero eso no es una música que tú vas a dedicar, y déjame tomar una carretera e ir a escuchar Toquicha. Escucha Toquicha, no, eso es como un momento para tú curarte. Yo creo que ella entró en esa lista por la canción con Rosalía, porque obviamente tuvo mucha repercusión a nivel mundial y porque Rosalía es un ícono mundial, valga la redundancia. Pero Rochi, men, ese tipo está arrasando. Ese hombre, eso es increíble. O sea, ese tipo está sonando en todos lados. Tú sabes que de manera internacional, a Rochi le ayudó con Ella No Es Tuya. Ajá, es verdad. El remix. Entonces... Sí, con Maita. Entonces, vamos a balancear esas dos colaboraciones de ambos, que fueron con artistas internacionales que están muy bien posicionados en la industria de la música. Y por regla, en los streaming, cuando tú pones una canción así, te van a salir otras opciones de esos artistas. Pero también te digo algo, se trata de hacer la diligencia, y sea con otro artista o no, están ahí. Y ese es el punto, trabajar y hacer la diligencia. Y el featuring de Rochi con Anuel. Está caminando. No. Anuel se le olvidó eso. Anuel se le olvidó. La visa que él le tenía para Rochi se la dio a Yailin. Sí, porque tú me puedes explicar, porque
Se supone, grabaron ellos dos, Illuminati, creo que se llama el tema. Y la calle de nosotros, los Illuminati. Sí, pero cogieron la calle para ellos. Ese tema no, no, es que ese tema, no, tú sabes qué tema nos pagó eso a él. El de van 90 millones después que me abrieron la discoteca. Eso le mató el gusto a Illuminati. Pero el de los 20 millones salió antes de ayer, en estos días salió. No, lo que pasa es que a la gente, al estar pendiente a que todos los fines de semana él le sube los millones, eso de lo Illuminati le tumbó la magia. More, y el featuring entonces del Alfa con este muchacho, con Fogón, con Braulio Fogón, ¿ese sí caminó o no ha caminado? Es que eso salió el martes, salió el otro día, eso hay que darle chance. Vamos a darle otra semana. Ah, ok. Ah, no, pues está bien. Pues me adelanto. Ah, no, pues para lo Illuminati vamos a darle dos semanas más, porque no, todavía no ha pasado el momento. Ya pasó, More, ya pasaron más More, dos semanas. Cuando una canción va a ser un éxito, tú lo sabes desde que tú la escuchas por primera vez, el público de una vez, el primer día ya se hace un hit cuando lo va a hacer. Bueno, no siempre, pero en su mayoría... ¿Entiendes? La mayoría de veces siempre pasa así, que tú sabes cuando una canción va a caminar. Óyeme, te lo digo yo, porque yo casi no trabajé en diciembre, pero ahora en enero me tocó una fiesta. Y cuando yo hice el coro de van 70 millones después, óyeme, las mujeres, te estoy hablando de las mujeres rapeando este tema como que ellas son Rochi. Hasta yo me lo voy a aprender. Yo dije, no, pero es que no, no, pero es que, yo dije, pero es que no. Yo dije, oye, con el gusto que ella lo dice. Ay, Dios mío, señor. Ozuna, ¿él decidió apagarse o a Ozuna lo han apagado? ¿Dónde más peligroso de tocar? ¿Eh? Tú que estás en radio, tú que estás en Miami, oyes radio, oyes en la calle. ¿Ustedes están oyendo a Ozuna? ¿Lo están escuchando? Yo no me acuerdo de Ozuna. La última canción de él fue La Funca. Y con ese tema, en TikTok, a él le fue bien. O sea, en streaming le fue bien. Pero que esa canción era una canción más para pa eso, popicita. Era una canción como más fresita. Espérate. La canción se llamaba La Juca. La Funca. Funca. Ah, ok, porque una canción que se llama La Junca no puede ser una canción copy jamás. No, La Funca. Si me duele la cabeza, esa. Que le hicieron un bailecito y una vaina, eso fue más como más fresita. Claro. Esa fue la última canción, pero es lo que te digo. Fue un tema para hacer streaming. Eso no fue un tema para que yo considero de manera personal que él lo haya hecho como para matar y romper a nivel mundial. Y mira, que el video está chulísimo, la canción está chulísima, pero es que la gente también, por lo menos aquí en el país, en Dominicana, la gente está en otra cosa, la gente está en otro tipo de música. Lamentablemente, para que ese tipo de música en tiempo de amor se meta, va a ser difícil. Yo no sé cómo Rauw Alejandro metió feo Todo Me Gusta de Ti aquí en República Dominicana. Me imagino que por el tema de TikTok. Lo que pasa es que Rauw Alejandro le ha traído una nostalgia al público en general por el parecido que tiene su estilo con Chris Brown. Tú sabes que Chris Brown tuvo como que esta pegada mundial, que todo el mundo sabe quién es, qué canta y lo que hace. Y cuando viene este chamaquito, Rauw Alejandro le da un refresh al género completo, o sea, un carajito que se ve bien, que baila, que canta. Que baila, canta. ¿Entiendes? Eso fue como, wow, oh, pero ¿y este tipo? Entonces, el sonido de la canción, por eso, o sea... ¿Por eso que se pegó? Caso La Viral y Anuel. El sonido. Esa gente son marido y mujer. Es verdad que él dice que él le regaló un apartamento. O sea, la va a mudar. Bueno, si esos sonidos en lo que están sonando. La están sonando. O él la está sonando. El sonido. O él la está sonando. ¿Eh? Háblale un coro. ¿Por qué no? Ella es una mujer y él es un hombre. Y, o sea... probablemente él la vea a ella como producto para invertir en su carrera a nivel urbano. Sabemos. Producto para dos cosas, Chuchi, ¿eh? No te vaya la guagua.
Está bien, mi amor. Karol G, por ejemplo, cuando empezó con Anuel, ella era conocida, pero ella no era tan famosa hasta después de que fue su novia y que tuvieron esa relación. Así que probablemente no sea, Anuel la vea a ella con potencial como artista y quizás quiere invertirle y por ahí mismo estaba conociéndola un poco más. A lo mejor. Para mí esto para mí ellos están haciendo las dos cosas, o sea, están aprovechando el sonido y también están aprovechando que quizás se gustan. Me gustó algo que dijo Jenny y es que Anuel no es una persona inalcanzable porque él es un hombre y ella una mujer, y o sea, que lo que la gente dice, porque ella no puede ser una mujer con la que Anuel se puede meter, porque viene de un barrio o porque sí. Quizás no, pero ¿y qué importa? Y cuando viene a ver sexualmente ya madura que mi amor, pero tú has visto a esa muchacha como las caras que ella hace. Ese carajito tiene una sensualidad, de verdad, que tú dices, entonces, óyeme, pero qué lástima, amiga, de verdad. Entonces, oye, ¿qué pasa? Recuerda que como Anuel especificaba en una entrevista con el Innombrable que él había perdido mucho la musa con Karol, porque se fue mucho al amor, él no estaba en el fronteo y la calle. ¿Qué pasa con Yailin? Yailin es una chamaquita que está en la calle. Representa Bajo Mundo, viene realmente de ahí. Entonces, aunque Karol G, mucho Medellín, mucho motores, mucho tigre, mucho así, okay, no me da calle como me da Yailin. Entonces, me imagino que Anuel se ha refugiado en eso que conoce Yailin para poder aprovechar que número uno, ella a nivel musical puede hacer lo que él quiere y que quizás personalmente ellos tienen buena química. Mira, un paréntesis, Manolo, antes de cambiar de tema. A mí me molesta mucho cuando la gente dice como que ay, que Yailin no está a su nivel, que si Karol G, que si esto, señores, esto no es cuestión de comparar una con la otra, y como tú dices, Loba, ¿por qué ella no está a su nivel? Porque ella es de un barrio, o sea, es una muchacha que se está superando, es una muchacha que antes de que viniera Anuel, ella tenía su nombre y tenía su carrera empezada, ¿entiendes? Y que ahora la gente, yo veo como unos comentarios, cuando ponen un post, le dan demasiado hate a Yailin, y yo no entiendo por qué, yo no sé si es envidia. Yo no sé qué. Y créeme, ella no es mi favorita. Ella no me gusta como artista. No. Yo ni siquiera sé lo que a ella le encanta. Bueno, una canción con Toquicha que yo me sé de ella. Y ya, pero o sea, yo no entiendo por qué denigrarla. Sí, señores, recuerden de dónde viene Anuel, por Dios. Recuerden que Anuel está así buchuito y bonito ahora, pero acuérdense de Anuel. A Flaco, o sea, otra vez. No, exacto. Yo no veo por qué denigrar a esa muchacha cuando está trabajando, se está superando y cónchale. Con todo y todo, llegó a la fama ahora mismo a nivel internacional por sus méritos, porque le gustó a un tipo que está famosísimo. Llegó a ser novia de Anuel, hay que darle su mérito. Nancy Medrano, con el tema de la materialista que se volvió a hacer viral este fin de semana. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el video, ¿no? Investigación periodística. Yo lo vi por fines periodísticos. Manolo, tú vas a tener que darle clase de actuación. a la materialista. Ey. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni fingir, ¿sabes? Porque ni un dedo adentro. Y dime. Que ay, sí, papi. Ay, sí. Ay, por ahí. Ay, ay, ay. Así mismo, sin emoción. Ay, ay, ay. Ay, ay. Digo, tú eres actriz, Rachel, tú sabes. No, yo no quería verlo, pero por fines periodísticos tuve que lo completo. Le pido mi disculpa. Mi disculpa por hacer, por ponerla a abordar un tema que se supone que no, pero como el tema se hizo tendencia, hay que hablar con conocimiento de causa. Pero el hecho de que esta muchacha le diga Nancy Medrano es una rastrería de ella, la materialista, que debió quedarse tranquila con ¿verdad? Con David con el señor. Y el dato que mete ella ahí. Yo no le tocaba a Nancy Medrano decir esas cosas. ¿O no? No. Lo primero que hay que preguntarle a Nancy, ¿cómo tú afirmas y cómo tú mencionas el nombre de una figura como David Collado? ¿Cómo tú lo afirmas? Porque probablemente se han escuchado cosas. Yo nunca en mi vida he oído nada de eso.
Pero, ¿cómo tú afirmas? ¿Cómo tú lo dices? Tú también vas a tener que coger clase de actuación. Porque tú no sabes fingir alguna cosa. No, eso me sale, yo me río. Pero mira, una cosa, y de verdad, a mí como que no me pareció bien que ella le dijera que eso era una rastrería, la materialista, porque Nancy Medrano no es la más indicada para hablar de rastrerías. O sea, una mujer que hace un media tour para cobrar $1,000 a una que fue muy amiga de ella, no me puede hablar a mí de rastrería cuando la materialista es una mujer que está en su casa fingiendo que está cogiendo gusto y ganándose su cuarto. O sea, señores, lo veamos bien o lo veamos mal. Ella lo está haciendo y por lo visto está entregada. Ya la materialista se entregó a esto. Ya. ¿A qué se entregó? ¿A qué ella se entregó? A la vida porno. Porque ya eso llegó a un punto porno, el video que yo vi. Ahora, hay que admitir que ella sí se cuida de que no se le vean sus partes, que no sé qué, pero como quiera. O sea, ya yo siento que está cada vez más subida de nivel. Yo entiendo que tú puedes decir, mira, yo no estoy de acuerdo con eso o no está bien, pero ya di que tú llamas la rastrera. Eso no, señores. Mucho menos que nunca te pongas $1,000 en un media tour. Concho. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El cuero tiene un cuerpazo que mira, Dios mío, padre amado, Dios le bendiga ese cuerpo. Es un cuerpo sin ñañara, es un cuerpo bonito, limpio y de todo. Yo creo que ella usa eso a su favor. Es que, mira qué es lo que yo digo. Ella tenía otras formas. ¿Qué tú quieres? Dinero. Hay muchas formas de ganar dinero. Hay muchas formas de que tú puedes. Lo que pasa es que la ambición hace que nosotros hagamos cosas que quizás en el momento nosotros no nos estamos dando cuenta de qué tan duro nos puede golpear. Pero después eso pasa factura. Sí, pero después cuando le pase factura, ella va a llorar y se va a hacer caer con su dólar. Ay, Dios mío, qué arrepentimiento tengo, estoy arrepentida. Y ya, porque ajá, amor. Y la gente es más idiota, y la gente es más idiota, y le va a creer y la va a aceptar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Peor sea, que quizás ella se ponga a vender estupefacientes o que la cosa sea, ¿verdad?, en otro ambiente. Pero como quiera, ella es una artista que el público, pese a que quizás ella no tuvo los mejores hits como artista o que no tuvo las mejores presentaciones como artista, el público le daba apoyo y le daba respaldo. La quieren mucho. El pueblo le daba respaldo, o sea, yo creo que no era la forma. Pero cada quien muere, si ahora ella quiere ser actriz porno, bendiciones y felicidades para ella y que Dios le bendiga su dinero. Pero que también está tu. Tú sabes que cuando estábamos hablando del tema, estamos calculando el DJ y yo, los seguidores que ella tiene, que si yo qué. Me dice, ok, mami, ¿cuántos seguidores tú tienes? Yo, tanto. Dice, ok, calcula el 2%. Yo, bueno, tanto. Dice, él, pon tú que tú hagas un OnlyFans y que tú lo pongas $10. ¿Cuántos son? Tanto. Dice, ¿quieres hacer un OnlyFans? Loba, mira, desde que comenzamos este segmento, tú estás mareando con tu bendito OnlyFans. ¿Verdad? Y no terminas de sacarlo. Uh-huh. No, es que tú no me vas a ver en eso. Por más número que tú veas, que yo pueda calcular y yo diga, wow, cuánto dinero. Es que no. ¿Tú sabes por qué? No porque quizá yo no quiera dinero, porque no lo pueda hacer ahora. Yo estoy pensando en el futuro más que otra cosa. De mis axilas y de mis pies, así que pendientes, voy a mandar el link por aquí. Okay. Tengo unos pies bellos y unas axilas despampanantes que tengo que sacarle dinero. Mamola anunció que él va a sacar un OnlyFans. Los gorditos gustan, oíste. No te lleves. Ay, no. Ay, Mamola, te quiero, pero no. Ay, no, qué desastre. Ay, no. Yo imagino como así, yo no sé. Okay. Tenemos Batichica. ¿Cómo? Leslie Grace, la joven de origen dominicano, es Leslie Grace, la batichica, la superhéroe batichica de verdad, de la saga, de ese tipo de saga. Ella interpretará a Batichica ya en su cuenta y ya la gente comenzó, obviamente, a servirá la foto de ella ya vestida de batichica, como debe ser. Eso está bien, porque ese tipo de cosas no llama mucha la atención. La gente le gusta. Es una motivación. Sin vergüenza. ¿Qué tan idiota, diablo? ¿Qué es eso? ¿Cómo es?
que me enoja eso, que la gente no le preste atención a las cosas buenas y a los logros. No, la gente no se pone para eso. No. Señores, no es la primera vez que Leslie Grace tiene un palo en su carrera. Esa muchacha trabaja mucho. Por eso yo digo, es una motivación ver que ella consiguió este papel de Batichica, porque es algo que indudablemente le va a dar mucha notoriedad. Pero ella siempre, si ustedes se fijan, su carrera tiene mucho palo. Pero es como que, no sé, como que el público no la asimila. Pero yo espero que ahora con esto de Batichica, sí, como que empiecen a verla un poquito más, porque para mí Leslie Grace es motivación. Ella, esa muchacha ha joseado mucho y ha intentado y ha seguido ahí. El público no se da cuenta, pero ella sigue. Y mira ahora. Caso Ivy Queen, ella no pierde oportunidad en un espectáculo para desahogarse, hablar de que sí tiene el apoyo del público, que sí la quieren, que no es lo que tú tengas en el momento, lo que tú logres, sino lo que tú representas para la gente. Yo me pregunto, ¿es que realmente se discrimina a Ivy Queen? ¿No le dan el lugar que ella merece? ¿No la respetan en la industria? ¿O es que ella se ha complejado? ¿Cuál es? Eso es. ¿Cuál es? Ivy Queen está muy resentida últimamente. Todas las mujeres, todas amamos a Ivy Queen. Todas nos sentimos identificadas con más de una canción de Ivy Queen, porque esa fue una artista que cuando todo el mundo cantaba de tiroteo y de misoginia, fue la que sacó la cara por las mujeres en una época donde no habían exponentes femeninas. Ivy Queen todavía hoy es recordada y es reconocida como la reina del reggaetón y de la música urbana. Ella tiene sus méritos, siempre la gente se la da. Las nuevas de la nueva camada de la música urbana también siempre se la da. El público la quiere muchísimo, pero Ivy Queen está, lamentablemente, o aparenta ser así, está resentida. Porque siempre es un chisme, siempre es que la tienen bloqueada, que esto, que lo otro. Y señores, por Dios, Ivy Queen, el público te ama. Yo creo que es ella la que se frena a sí misma. Mira qué es lo que pasa con Ivy. Sí, todo el mundo la respeta, todos la queremos, todos apoyamos lo que ella ha sido durante tantos años con el género. Pero a ella le cogió lo tarde, fue. A ella le pasó, por ejemplo, como Don Omar. Ellos se quedaron en el tiempo de atrás. Y al no hacer ese crossover de lo que ahora se vive en la música y en el movimiento urbano, ellos tienen ese resentimiento. Coño, no lo he podido lograr. ¿Pero por qué? Porque no se pusieron la pila cuando era necesario. Porque tú vas a hacer el crossover, porque es que ya no estamos en el mismo reggaetón de antes, no estamos en el reggaetón de cuando ella se pegó. Ahora es que tú tienes que buscar productores nuevos, ahora tú tienes que buscar equipo de trabajo que tenga una mentalidad de lo que la gente está buscando en la calle. Y al ella no tener ese cambio de torta a lo que se está viviendo ahora y verse acorralada, que no ha podido lograr algo nuevo como artista, entonces ella se siente de esa manera. Pero eso no quiere decir que lo que ella hizo detrás fue malo, fue demasiado duro. Ella lo que tiene que buscar ahora, un nuevo equipo de trabajo para musical, buenos productores, buenos arreglistas, hacer música que la gente realmente en este momento está consumiendo. Busquen colores nuevos. Y cuando esa canción salió, que fue el remix de ella, Perrea Sola. De Perrea Sola. Yo pensé, yo dije, wow, mira, como que ese va a ser el un palo. De Ivy Queen. Pero no, porque también tú escuchas propuestas nuevas de ella y tú como que puedes escuchar el mismo sonido de antes, ¿entiendes? Como que no se ha actualizado, precisamente eso que tú estás diciendo. Yo te apuesto a ti que en eso de Perreo Sola ella se dejó llevar por el productor de esa canción y por Bad Bunny, que es un cerebro. Entonces, es eso, yo entiendo que es eso lo que a ella le hace falta. Don Omar ha tirado tema y no, pa' aparte. Y está bueno, porque tiró uno que fue bueno y no para ninguno. ¿No sabe cuál fue el único que él tiró y que lo tiró? ¿Hace como cuántos años era el que era con el nene? ¿Como 3 años? El tema que él tiró con el nene, que fue un tema que fue bueno, Don Omar y nene, sí, ese tema, a Don Omar y al nene, a ambos. Le fueron muy bien con ese tema, te estoy hablando a nivel radial, pero yeah. El tema es que al final ellos tienen que adaptarse a lo que ahora se está consumiendo. Hay muchos productores nuevos, chamaquitos, que tienen una fiebre del coño y que esos chamaquitos te buscan colores diferentes y te punchan aquí, te ponen allí. Esa es la vuelta. Finalmente, ¿quién gana la batalla
Mami Jordan, Insuperable y Toxicro. ¿Quién va a salir triunfante y quién va a salir perdedor de este enfrentamiento? Adiós que meta su mano. Mira, Mami Jordan puede tener razón, pero con toda esa loquera la ha perdido. Porque cuando tú tienes, yo siempre digo, si tú tienes la razón y te alteras, tú la pierdes. Porque entonces tú te ves como un loco y el otro se ve con más clase y a nivel visual le suma más puntos a la otra persona. Y yo entiendo que eso es lo que está pasando, que probablemente Mami Jordan quiso tirar para adelante algo que según ella es cierto, pero se ha ido perdiendo un poquito la información y ya se ve como que se ve muy dañino, ya, se ve feo, se ve como que el punto se es... Se ve que ella quiere hacerle daño. ¿Eh? Se ve que ella quiere hacerle daño a él. Eso, exacto, que con odio que lo está haciendo, que es dañar, que quiere. Entonces, aunque ella tenga la razón, aunque quizás fue de verdad lo que ella está diciendo, pero es como que no, se pierde. Mira. Dicen, que el que calla otorga. El silencio de ellos dos, del insuperable y el tóxico, ¿le da la razón o se la quita? Mira que lo que pasa es que Mami Jordan empezó con esto, con un acto de impulso. Para mí, cierta conclusión yo saqué de todo esto. Como dice Brachel, puede que haya sido verdad, ¿verdad? Yo digo fue que quizá ella le pidió algo a Toxicro le dijo que no, y ella dijo, tú no vas a hacer lo que yo quiero. Pues yo voy a hacer saber que yo estoy contigo. Según la historia que ella contó en Capricornio, ella hablaba de que ella tiene más de un año, ella tenía un año y dos meses más o menos teniendo esta relación con él, que económicamente él tampoco la ayudaba, pero que ellos salían, que incluso hubo un día que ellos se encontraron en una discoteca, que ella estaba, que Toxicro estaba, que estaban los tres, y ya tú sabes el rebú que se armó. Pero al final, yo lo que entiendo es que la insuperable ha sido astuta e inteligente, y él también, porque ellos tienen una familia que cuidar. Y recuerda que este no es el único bochinche que ellos tienen ahora mismo como familia, porque ellos tienen otro que también está sonando lamentablemente. Están callados también con eso. Entonces, es que yo siento que estas dos cosas que están pasando ellos como familia les va a afectar mucho. Pero Toxicro le responde hasta un vendedor de lo que sea en la calle. Toxicro es la misma persona que hizo un video enseñando todos los aire acondicionado que hay en su casa porque una persona le comentó que no tenía aire. Por Dios, o sea, ese hombre le responde a todo el mundo. ¿Por qué él no le ha respondido a Mami Jordan? Porque viene renovado para ese 2022. Ah, bueno. Viene renovado. Y yo te voy a decir una cosa, recuerda que es que yo creo que le conviene más hacerlo de esa manera, porque es que si ellos tienen la razón o Mami Jordan tiene la razón, a nivel judicial es que se va a saber cómo van a terminar las cosas y si ellos interrumpen el trabajo de los abogados y del juez o la jueza que vaya a llevar el caso, lamentablemente ellos no van para parte, porque si es verdad que la loca tiene pruebas,